Yo hasta hace 15 días era optimista y decía, mira, yo la independencia de Cataluña no la veré, porque por razón de edad y de enfermedad no me llegará tiempo, pero sí que veré la caída de la monarquía, que es un deseo ineludible. La monarquía en España, en Inglaterra y en Tailandia son instituciones impresentables, instituciones delictivas instituciones que violan los derechos humanos y en el caso de la monarquía española para el suelo totalmente y pensaba que incluso gracias a las amables maniobras de nuestro emérito monarca conseguiríamos que el desprecio fuera absoluto y creo que me voy a morir sin verlo pero lo veréis en cuatro días hay que hacer caer las monarquías ser creyente es creer sencillamente en la dignidad humana y cuando me dicen tú eres creyente sí pero cuidado, creyente heterodoxo. No soy un militante de la doctrina de la Iglesia. A mí se me dicen que los sacerdotes deben casarse. Pues claro que deben casarse. Y se me dicen que las señoras deben ser ordenadas. Que no sé si tiene algún sentido ordenarse o no. Pero en fin, que se ordenen. Ningún problema. ¿Por qué voy a meterme en estos temas en profundidad? No, a mí lo que me gusta es algo muy sencillo. que hace 2000 años apareció un señor llamado Jesucristo, que decía amaros los unos a los otros. Este es el mensaje que me interesa.